Buenos días, chicos. Bien, vamos a comenzar la clase mientras que van ingresando los demás compañeros. Hoy día vamos a continuar con lo que es la energía mecánica. Ya, vamos de frente a los ejercicios y luego pasamos a ver la parte teórica, ¿ya? Para que el tiempo no nos gane, ¿ya? Vamos de frente. ¿Qué pasa? Que van entrando poco a poco tus compañeros. Bien, muy bien. Vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Un ratito. Bien. Ok, a ver. ¿Sí? A ver, siga, vamos a continuar el día de hoy a ver el tema sobre lo que es energía mecánica. Ya, como te dije, en la primera vamos a ir a la parte práctica, después vamos a un poco hablar sobre la parte ya teórica que es energía mecánica 3. Ahorita vamos a centrarnos exclusivamente a los ejercicios de frente, ¿bien? En el primer problema ya está resuelto, por eso no está la 1, ya hay algunos que ya están ya con resolución, como para que tenga un ejemplo. Los que no, ahí vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la número 2, que es la primera, ¿ya? La número 2, que es una de las tantas que tenemos. Dice, en la siguiente figura calcula el valor de energía potencial gravitatoria, el EPG, en el punto A. Ahí tenemos lo que es, en el caso de algunas energías, digamos, la energía cinética de 30 joules, la potencial que es 20 joules, en el bloque B, en el bloque A tenemos la energía cinética que es 42 joules, pero tenemos que hallar la energía potencial gravitatoria, porque la gravitatoria del bloque B sí la tenemos. Las que no tenemos es la energía potencial gravitatoria A. Entonces comenzamos a hacer la resolución. Resolución. Bien, vamos a hacer la resolución. Un ratito. Voy a ponerlo más grande. Ahí. Listo. Ahora sí, vamos a comenzar entonces. Bien, vamos a encontrar, como te dije un inicio, que la energía mecánica del punto B, ya, ¿no? Es la suma de la energía cinética, que en este caso es 30 joules, repito, es 30 joules, ¿de acuerdo? Y la energía potencial gravitatoria, que es, en este caso, ¿cuánto es lo que es la, en el caso de la energía, la otra? 20 joules, ¿ya? Es un punto de referencia, ¿bien? En caso en el punto A, la energía mecánica es igual a qué. Tenemos ahí, vamos a hacer entonces la forma energía mecánica del punto A. Solamente vamos a hablar del punto A. Voy a poner acá A, que es igual a, un ratito, ¿por qué está tan chiquito, papito? Grande, grande. Ok. Que es igual a la energía mecánica B más, no, igual también a cuánto, a 30 joules. Lo he puesto igual de nuevo. Es igual a 30 joules. ¿A ti estamos bien? ¿Estamos bien ahí? Ahora, en la energía mecánica, el punto A, es la suma de energía cinética, ¿ya? Del punto A, ya que el bloque, ¿no? El bloque parte del reposo y la energía potencial gravitatoria es la energía mecánica B. Entonces, ¿ahí cuál sería el resultado? ¿Ahí cuál sería en sí la respuesta? A ver,
Yalington. ¿Me escuchas, hijo? Sí, bro. Oye, ¿cuál sería la respuesta ahí? Porque la respuesta está ahí en el ejercicio. A ver, piso liso, no hay fricción. El bloque está dividido en punto otro con una aceleración. La figura que tiene el volumen de energía potencial gravitatoria. A ver, profesor, déjeme resolver. ¿Ah? Déjeme resolver un rato. Ya. Ya, y entonces nada más envía tu trabajo, ¿no? O sí enviaste ese trabajo, ¿no? Del día viernes, ¿de qué creo? El día jueves. ¿Sí enviaste? El de historia, sí. Enviaste, ¿no? Es el invierno. Ocho yules, profe. ¿Cuánto? Ocho yules. ¿Por qué? A ver, coméntame. A ver. Primero vemos el análisis de fuerza, entonces vemos la sumatoria de fuerzas para poder hallar la energía potencial gravitatoria. Entonces vemos que sumando las fuerzas tenemos unas fuerzas que todavía no sabemos cuáles son. Entonces solo igualamos los parámetros. 42 yules es igual a potencia EPA. Es igual a 30 joules más 20 joules, 42 joules más EPA es igual a 50 joules, EPA es igual a 50 joules menos 42 joules y EPA queda como 8 joules. Solo se iguala como una ecuación lineal. A ver, vamos a un ratito. Tú déjate entrar a. Estoy ingresando un ratito. Ya, me vas a dictar uno por uno lo que me ha dicho. A ver, ya. Esta parte está muy bien, ¿cierto? Acá está claro, ¿cierto? Ya, vamos con la siguiente. Ya, dime qué es lo que voy a hacer. A ver, te escucho. Primero vamos a igualar lo que son las fuerzas que tenemos. Entonces, sustituyendo los valores que tenemos, sería 42 joules más EPA es igual a 30 joules más 20 joules. Espérate, 42 joules es igual a cuánto me dijiste. EPA, energía potencial GPA. gravitatoria. ¿Ya? ¿De quién? ¿Del punto A al punto No, B? no. A, EPA, EPA. GPA, ¿ya? Ajá. EPA es igual a 30 joules más 20 joules. 30 joules más 20 joules, ¿cierto? Claro. Simplificando un poco la ecuación, ya nos quedaría, podemos poner directo que es 50 joules, y quedaría 42 joules más energía potencia gravitatoria es igual a 50 joules. Después, energía potencia gravitatoria es igual a 50 joules Sería menos 42. 50, ¿cierto? Ajá. 50 joules. Luego hago, ¿qué me dices? El EPA es igual a 50 joules menos 42 joules. 50 joules menos o más. 42 menos, porque es una ecuación. Acá se suma, no pasa a restar. Ya, es 22. el valor de PA vendría a ser 8 joules. Exacto. Está bien, muy bien, ok. Buenos días, Cristóbal. Buenos días, hoy. Estamos ahorita comenzando a trabajar ya de frente con su compañero, ya lo que es ya el tema de mecánica 3, energía mecánica 3. Estamos yendo de frente
a los ejercicios, ¿ya? Para ganar el tiempo. Ya, acá por lo pronto ya hemos hecho la primera, ¿ya? En la primera ahí tenemos, que dice bien claro, en la siguiente figura calcula el valor de la energía potencial gravitatoria del punto A. Tenemos ahí el bloque A y el bloque B, en la cual tenemos que hallar cuál es la energía potencial gravitatoria del punto A. En este caso, como ya tenemos del punto A lo que es la energía mecánica, que es 42, y en el caso del punto B, que es igual a lo que es la energía mecánica B, que es igual a 30 joules, entonces sería 42 joules, que es igual a energía potencial del punto A, que es 30 más 20 joules, que serían 50 joules. Pasa a restar como una ecuación, sería 42 joules. 50 joules menos 42 joules sería 8 joules. A ver quién está entrando. Entrando. Ya, porque creo que están ahí tanto. Ya. Buenos días, Cárdenas Becerra, buenos días. Ok, chicos. Muy bien, muy bien. Sigamos entonces a ver la número 2. Voy a pegar esto acá. Bien, bien. Vamos a ver en este caso que nos dice calcular la energía mecánica del punto B. Ahí tenemos entonces la energía mecánica del punto B. Entonces, tenemos ahí la gráfica. Vamos a hacer ahí la gráfica. Ya, lo que es la esfera o el cuerpo que está en movimiento. Ya. Ok, Yamin, tu audio, por favor, hija. Muy bien. Ahí nos dice, calcula energía mecánica del punto B. ¿La energía mecánica se define como la suma de qué? ¿Cómo se define la energía mecánica? ¿Cuál es la suma de qué? ¿Cómo se define? ¿Es la suma de quién? ¿De energía cinética? ¿Y quién? ¿Y la energía Potencial. potencial? Muy bien. Ok. Ay, ya. Ok, esa es la fórmula para hallar la energía mecánica. Ahora, la energía mecánica en el punto B, ¿cómo se calcularía entonces? ¿Cuánto equivale a la energía cinética? ¿12 joules más 5 joules? ¿Estamos bien? Sí. Ok, sería 12 joules más, un ratito, vamos a entrar en acá ya, más 5 joules. ¿Cuánto me da esa sumatoria? 17 y 8. Listo. ¿Algo más que hacer? Creo que no, ¿no? Ya está todo, ¿cierto? Sí, saben. Listo, ¿eh? Sencillo, fácil. Oye, ya. Lo que pasa es que acá ya lo vemos un poquito más sencillo por el sentido que ya hemos visto los anteriores temas. Es decir, ya está en los anteriores temas que hemos estado observando. Vamos a la siguiente. Y ahora sí. Ahora vamos a encontrar. Acá en el siguiente caso, en esta figura, vamos a encontrar algo especial. Dice, calcula energía mecánica nuevamente. En el instante mostrado respecto a NR, de lo que es la gravedad, que equivale a 10 metros sobre segundo al cuadrado, donde tenemos que el peso de esa esfera es de 4 kilos. La gravedad es de 2 metros, en poca palabra lo que es la altura, que son de 2 metros. El tiempo es de 5 metros sobre segundo. Entonces, también me están dando ahí que la gravedad tiene un valor de 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Bien? Entonces, comenzamos a trabajar. Nuevamente voy a copiar esto de acá. Solución. Vamos con la resolución. Me dicen allá la energía cinética. ¿Formo la energía cinética? Es un medio. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me confirman si estoy bien? Si no, Sí. me dicen, profesor, está mal. ¿Por quién? Por la masa. Masa por la velocidad Por la velocidad elevado cuadrado. al cuadrado. Un ratito voy a buscar acá. Mi. Dos, cinco. Un ratito, ¿dónde estás?
Aplastas. Listo. Ok. Listo. Por la velocidad elevado al cuadrado, ¿cierto? Esa es la fórmula de la energía mecánica, ¿cierto? Perdón, cinética. Reemplazamos datos, ¿no? Ya, eso es en el caso. Reemplazamos los datos. Tenemos energía cinética, un medio, ¿de acuerdo? ¿Cuánta es la masa del bloque? Ahí dice el bloque. 4 4 kilogramos. kilogramos. La velocidad dada. 5 metros por segundo. Con metros al cuadrado. Entonces, acá, esto lo voy a volver a copiar. Para pasar más rápido. Y este, sí, ve, lo pongo en 5. Bien, listo. Ahora sí. Ecuación, miren. Energía cinética, lo que es un medio. En un poco vamos a hacer lo siguiente. 4 entre 2, 2. ¿Todo bien? 2 por 5, 10. Y acá, no, 5 al cuadrado, 25. Ardor. Claro. Y acá me saldría, ¿cuánto? 5. 51. 50 joules. Ahí no acaba el problema porque no me están pidiendo energía cinética. ¿Qué me están pidiendo? Energía. Mecánico. No he terminado todavía. Todavía no puedo decir ya acabé. Todavía no puedo decir ya acabé. Sigamos entonces. Vamos al siguiente paso. Donde el siguiente paso tengo que ir a la energía potencial gravitatoria, ¿cierto? Y energía potencial gravitatoria, ¿cómo lo hallo? La masa por la gravedad, por la altura. ¿Estamos bien? Entonces, comienzo a decir, ¿tengo masa? Claro. ¿Cuánto es mi masa? Ay, Dios mío. ¿Cuánto es mi masa? 4 4. kilogramos, ¿Cuánto es mi gravedad? 10. 2.10 metros por segundo al cuadrado. Sobre segundo, acá voy a escribir esto, ya repito. Listo, segundo al cuadrado. Un ratito, chicos, un ratito. Ahora sí. Metros al cuadrado. Y todo esto por la altura. ¿Cuánto es mi altura? 2. ¿Estamos bien ahí? Peque, que es igual a 4 por 10, 40, 40 por 2, 80, ¿qué? Jules. Listo, ya hallé la energía potencial gravitatoria. Ahora recién voy a la energía mecánica, que es que la suma energía cinética más ¿quién? La energía potencial. Reemplazo entonces. Voy a reemplazar entonces acá. Digo entonces, energía mecánica que es igual a energía cinética, que este cuánto era? 50 joules. ¿Más cuánto? Más 80 joules. ¿Cuánto me da toda esa sumatoria? ¿Cuánto me da? 131. 100. No, 130 joules. Estamos sumando 50 más 80. ¿Estamos bien ahí? Por eso. Ay. Esto le voy a poner otro color para diferenciar lo que hemos hecho. Este es otro color y este otro color. Listo, ya muy bien, ¿eh? Ya hemos hecho las cuatro, la dos, la tres. Ya para los que recién han ingresado, la número uno en su separata ya está hecha ya. Por eso he comenzado con la 2. La número 1 ya está hecha. ¿Ya? Por eso no está la 1 porque ya en la separata que he enviado ya está resuelta. ¿Ya? Igualmente, la número 5 tampoco no está porque también en la separata está resuelta también. ¿Ya, chicos? Por eso no está la 1, no van a encontrar la 5 tampoco. De frente, vámonos a la número 6. En la número 6 tenemos un bloque, pero si damos cuenta, el piso liso está en forma inclinada, ¿cierto? Algún ratito voy a hacer pasar a alguien. Inclinada. Entonces hay aceleración. Claro, ahí ya un poco cambia porque ahí ya el bloque de hielo está que se desliza. Bueno, el bloque de hielo, el bloque está que se desliza. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. Ya, sigamos. Vamos a encontrar ahí que la energía mecánica se conserva
en ausencia de fuerza no conservativa, ¿cierto? La energía mecánica en el punto B, ¿va a ser igual a la A, sí o no? La energía no, porque hay una aceleración y un aumento de velocidad. Vuelvo a preguntar, ¿la energía mecánica en el punto B es igual a la energía mecánica en el punto A? Yo considero que no. Es igual, sí es igual, ¿ya? Sí es igual. Porque mira, si nos damos cuenta, dice que lo que es B se mantiene, es decir, si bien es cierto está bajando, pero se date cuenta que el cuerpo en la parte de la B no está estática. ¿Por qué no está estática? Porque mira, si hay un recorrido antes, hay un antes, si hubiera estado estática, esta parte de acá atrás no hubiera, porque es como que de acá comienza y baja, no, ya hay un recorrido ya. Y a recorrer, yo no solamente quiero hacer todo este tramo nada más. Por eso la velocidad que va es la misma, ¿no? O en este caso, la energía mecánica que se produce va a ser igual a la energía mecánica de A. Entonces, la energía mecánica en el punto A es la energía potencial gravitatoria, ¿no? Que obviamente, recordar, la energía potencial gravitatoria es igual a la masa, Masa por la aceleración por la creo. gravedad por altura. Sí. ¿Cierto? Ya, muy bien. Ok, entonces, ya tenemos así. Entonces, para poder hallar eso de ahí, también nos va a permitir hallar lo que es la energía mecánica de B, ya que es en sí la energía cinética, que es igual a qué. ¿Cómo sería la energía cinética? Ya tenemos que. Un medio por la masa por la velocidad del cuadrado. Exacto, acá está. Voy a ponerla acá. Bueno, estoy copiando todo de nuevo. Ya, muy bien. ¿En qué número está? 14. 14. Listo. Ok. Estamos hallando ahí esas dos. Ya. Muy bien. Ahora, vamos a comenzar a reemplazar los datos en la energía cinética. Ya, vamos a comenzar a reemplazar los datos. Pregunta: ¿cuánto es el peso del bloque? A ver, ahí está. ¿Cuánto es el peso? Peso 7 kilogramos. 7 kilogramos. Muy bien. ¿Cuánto sería ahí mi 2 metros por segundo o 2 metros al cuadrado. 2 metros al cuadrado, ¿cierto? Ok, a ver un ratito. Rápido, porque si no, había demorado. Dos me dijeron, ¿no? Sí. Ok, muy bien. Ahora sí. Comenzamos a trabajar. Ta, 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 ta. De frente, vámonos ya. 7 por 7 por 1, 7 al cuadrado, ¿cierto? 2 por 2, 4. 4 por 7, 28 entre 2 2. ¿Estamos bien? 14. 14. Pues estamos viendo cómo se echó. Sí. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, porque hemos llegado al cuadrado primero y después hemos multiplicado por 7 y de ahí sacamos lo que es el medio. 14, ¿no? Está bien. 14, 14 y 11. 14 Jul. Sí. 14 Jul. Listo. Sigamos reemplazando los datos. Ya, sigamos. Ahí acaba todo, no, porque ¿qué nos piden allá? La energía mecánica, ¿cierto? Ya. Ahora, comenzamos a hallar la energía mecánica. ¿De qué nos pide allá la energía mecánica del punto B? ¿Y cómo se llama la energía mecánica? El sumatorio de fuerzas ¿De quién? de energía potencial gravitatoria y energía cinética. Ya, energía cinética y gravitatoria. Ya. Más energía gravitatoria. Ya, muy bien. Entonces, la energía cinética en este caso, ¿cuánto sería? 14 joules, ¿verdad? Y la Sí. gravitatoria decíamos que era lo mismo que la A. ¿Cuánto sería la gravitatoria?
Pero la rehabilitación todavía no lo hemos hecho. Ah, ya. Hagamos la gravitatoria. La fórmula de la gravitatoria, ¿cuál es? Es energía potencial masa Ajá. por gravedad por altura, pero no tenemos altura. Acá creo, ¿no? Acá está. Gravitatoria. Mi masa sabemos que es cuánto, 7, ¿cierto? Ahí está. Mi gravedad, obviamente sabemos cuánto es 100 metros la por segundo al cuadrado. gravedad. Y mi altura, ¿hay No altura? tenemos, no tenemos. Tenemos. ¿Cómo hallamos la, cómo hallamos, cómo podemos hallar la altura ahí? La caída. ¿Cómo se haría la altura en ese caso? Podríamos hasta ponerle incógnita, pero no tenemos que configurarlo. Sí, ¿no? A ver. Porque la altura en sí no la tenemos. En sí, la altura no la tenemos, pero ¿sabes qué? Vamos a obviar un poco acá, un poco lo que es la parte de la gravedad, de esta parte de la gravedad, ¿ya? Vamos a obviar esto. ¿Sabes por qué? Porque acá en realidad no necesito el punto A, ¿sí o no? Y acá Sí, tampoco no, el punto de... necesito esto, porque en realidad acá. A ver. ¿Hay fricción? No, no hay fricción porque dice que el piso es liso. Es liso. Entonces, recordemos que para poder hallarlo, a ver. Profe, podríamos hasta asumir porque, o sea, si consideramos que el punto A como la diferencia de altura cero, la energía potencial de A sería como cero y no afectaría nada en el problema y podríamos seguir. Porque no nos menciona la altura, entonces podemos tomar un valor que no afecte, cero. Ya, tú me estás diciendo, ya, a ver, veamos, a ver. Cuando hablamos de la energía mecánica, a ver, vamos en orden. A ver, cero, ¿no? Y 14 más 0, 14. Si asumimos eso, ¿cierto? Sale 14. Claro, si asumimos la que paría la energía mecánica, estamos diciendo que la sumatoria, ¿cuál es la fórmula de la energía mecánica? Es la sumatoria de energía cinética más energía potencial, ¿no? En caso de la cinética la tenemos, que es 14, 14 joules, pero la otra que es, la otra es cero, y la suma Claro. de ellos vendría a dar 14 joules, ¿cierto? Ahí. Claro. Claro, 14 joules, ya, muy bien, muy bien, muy bien. De color este. Listo. Listo, listo, listo. Vamos con las 7. Repito, la 1 y la 5 no están porque ya están ya en ¿cómo se llama? En la separata resuelta, ¿ya? Vamos con la siguiente. Tenemos ahí que calcular, en ese gráfico, vamos a calcular la energía mecánica del punto E. Tenemos ahí lo que es el peso, que es 4 kilogramos. La gravedad, que ya sabemos que es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos también lo que es el tiempo, que 3 metros sobre segundo, ¿cierto? Datos que tenemos Sí. ahí. Ahí nos piden hallar la energía mecánica. Bien. Bueno, una vez más, hablando que la energía mecánica se va a conservar, por lo que la energía mecánica en el punto B es igual a la energía mecánica del punto A. Es igual. Ahora. Para poder saber la energía mecánica del punto A, hay que sumar lo que es la energía cinética más la energía Gravitatorio. Potencial gravitatorio. gravitatoria, ¿cierto? Ahora, antes de ello, tenemos que saber la energía cinética, la fórmula, lo que es energía cinética, nuevamente. Claro, que esto. Medio por masa por velocidad al cuadrado. Ajá. Voy a copiar de frente porque si no.
Y ahora sí, vamos a comenzar a reemplazar esos datos que tenemos ahí, un medio, repito, normal. Mi masa en este caso, ¿cuánto sería? 4, ¿cierto? 4 por 3 al cuadrado. 4 kilogramos por el 3 metros al cuadrado, ¿cierto? Listo, 3 metros al cuadrado. Digamos entonces, energía cinética que es igual a 4 entre 2, A 6 joules. 2 por 2. 9, 18. ¿Está bien? 18 joules, Sí, ¿no? está bien, sí, está bien. Perfecto, estamos bien ahí entonces. Hasta ahí estamos hablando el mismo idioma. Perfecto. Listo, sigamos. Sigamos porque todavía no hemos acabado, porque ahí nos están pidiendo ayer, ¿qué cosa nos pide ahí? La De energía energía mecánica. mecánica. Entonces, la energía potencial en el punto A es ¿cuánto? Cero. ¿Sí o no? Claro. Es lo mismo que el de arriba. La energía mecánica, entonces, en este caso sería 18 más 0. Pues 18 joules. 18 joules. ¿Está bien? Está bien. Listo. Bien, sigamos en la siguiente, ¿ah? ¿Eh? Vamos con la 9. A ver, la 8 tampoco no está, porque también está resuelta en la ficha también, chicos. La 8 no está. La 1, la 5 y la 8 no se encuentran, ¿ya? Bien, sigamos acá entonces en el siguiente caso donde tenemos que hallar la rapidez del bloque en el punto B. Gravedad, 10 metros sobre segundo al cuadrado. Lo que es la altura, que es 20, porque está inclinado, ¿ya? Entonces, acá primero lo que vamos a hacer para poder ir a la rapidez es hallar, a ver un poquito, es hallar primero la energía potencial en el punto A, ¿cierto? Vamos, entonces, vamos a escribir la fórmula de acá porque es este de acá. Es este de acá. Para no estar escribiendo todo el esto. Ya, ese es uno. Aparte, también tenemos que calcular, ¿no? A ver, ¿tenemos masa? No hay masa. ¿Tenemos velocidad? Perdón, gravedad. No. La gravedad sí No, tenemos. sí, la grabé, sí, pero velocidad no. La altura, que es, También. ¿cierto? Ya. Ya, hasta ahí estamos. Estamos, no tengo esto, pero sí tengo la gravedad, que es 10, y tengo lo que es el otro, que es 20 metros. Se supone que acá, cuando yo lo voy a aplicar, esto me va a quedar como masa es igual a 200, ¿cierto? Así me va a quedar. Ya. No, profe, porque no podría quedar así porque ahí está multiplicándose también masa y ya se está igualando con energía potencial gravitatoria. No podría ser igual a 200. A 20, quedaría como 20. No se podría. ¿Por qué? Porque ya se está igualando está igualando energía potencial gravitatoria, es igual, y si lo cambiamos por masa, quedaría energía potencial gravitatoria por 200, y eso es peor, no tendría menos sentido. Ya, entonces, ¿cómo lo dejaríamos? Ahí nomás, sin esto. No, es que tendríamos que transformar para resolverlo, porque si tenemos una incógnita, no podemos tener dos porque estamos hallando energía potencial. Y si tenemos otra incógnita, que es la masa, tendremos que hallarlo de otra forma. Exacto, ya. Entonces ya vamos a comenzar a ver, vamos a comenzar a trabajar eso de ahí, ¿ya? A ver, resto también, por favor, vayamos viendo ese ejercicio que está allí de la número 9. A ver. Guíense con lo que ustedes, bueno, si han sacado la copia, la impresión, guíense por lo que está ahí.
A ver, chicos, vayan avanzando. Si se va el tiempo, entran al otro link, por favor. Okay. Estamos ahorita en la 9 y la 10 y ahí acabamos la parte práctica para entrar la teoría en la siguiente hora, ¿ya? Vayan haciendo esto, por favor. Ok, profe, tengo una respuesta, pero si es extensa, no sé si está bien, porque implica varios factores. Me sale 20 metros por segundo. Ya, a ver, te escuché Yaldon. ¿Qué me dijiste? Ahí apliqué otros principios y sí me salió una respuesta clara, pero no sé si está bien. A Y ver, aparte, a ver, a ver. bueno. ¿Este de acá está bien, lo de verde o no? Primero, sí, o sea, tenemos que comparar las fuerzas. Entonces, EPA, o sea, energía potencial gravitatoria, es igual a masa por gravedad por altura. Ah, ya. Pero después tenemos que comparar las fórmulas. Ya, Lo primero, que dice. a Lo ver. que dice, lo primero, vamos por partes. Primero comparemos fórmulas. Primero es este, ¿cierto? La fórmula de la gravitatoria, ¿cierto? No, ¿O no. no? Ninguna de las dos está bien. Ya, a ver, Sí, dime, te escucho. lo que hice fue primero igualar fórmulas. O sea, energía SV es igual a EPA y eso es igual a masa por gravedad por altura. Ya. Entonces, la energía cinética en sí se define, se va a definir con esta fórmula, como SV es igual a 1/2 por Vamos masa de por nuevo. SB, SV es ¿ya? igual a 1/2 por masa por velocidad al cuadrado. Ya, un ratito. No me corte, no me corte porque quiero poner esto de acá ya. Porque esto no lo puedo. Ya, bacán, chévere. Y ahora. Ahora lo que hacemos es igualar las fórmulas. 1/2 por la ma Un medio, por la masa por la masa, por la velocidad al cuadrado. por la velocidad, ya igualito, velocidad al cuadrado, es otro. No, es el mismo, solo que se va a simplificar. Ya, a Eso ver. es igual a masa por gravedad por altura. ¿Por qué igualamos fórmulas? Porque, como vemos, tenemos una similitud en velocidades. Así como está bien. Sí, está bien, profe. Ya, ahora. Entonces, Ya. ahí vamos a simplificar fórmulas. Entonces, como nosotros no tenemos masa, lo que buscamos es quitar la masa de la fórmula. Entonces, masa con masa se va y nos queda simplemente gravedad y altura, que sí tenemos. Entonces, nos quedaría. ¿Cierto? Ajá. La Nos masa. queda abajito, se va eso. La masa con masa se va. Ya, acá, ya listo. ¿Y ahora cómo quedaría todo? Quedaría 1/2 por velocidad al cuadrado Ya, sería este B es igual a 1/2 por velocidad al cuadrado. por velocidad al cuadrado. Un ratito. Ya. No lo digo.
Ya hablo con la decía, profe. Ya, ok, entonces así estamos bien. Ya hemos eliminado Sí. las masas. Ahora que está aquí, ahora, ¿qué más? Ahora eso es igual, eso al cuadrado es igual. O sea, SB, no, ajá, ahí. Es igual a como nos quedó y eliminamos la otra fórmula, también la tenemos que acoplar. Entonces, para que sean iguales, ponemos que es igual a G. G, o sea, gravedad por AC, no, por altura. Por altura. Okay. Después, ahora despejamos lo que es velocidad para tener lo que es la velocidad, que es lo que nos piden. Ya. Entonces, despejando velocidad abajo, ponemos velocidad, como está elevada al cuadrado, va a pasar a dar una raíz de todos los factores. Entonces, 1 por 2 es 2. Nos quedaría 2 por gravedad por altura. Gravedad por altura, ¿no? Raíz cuadrada de 2 por velocidad por altura. Este raíz al cuadrado, ¿no? Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Déjame poner mi raíz. Bueno, sí. No, no. Un ratito, hijo, un ratito, un ratito. Ya, listo, hijo. Ya está ahí. Ahora sí. Ya, ahora nos faltó, le faltó el 2, profe, pero ya, eso lo puede poner después, o sea, el costado De acá. no, no, es en la raíz está, porque despejamos el 1 medio también, En el ahí, índice. ahí, Acá. al costado de gravedad, o Acostado. sea, antes de que vaya gravedad, ahí. Ah, G al cuadrado, me dice. No, no, solo 2, 2 multiplicado por 2, porque despejamos el 1 medio. 1 por 2 es 2, entonces nos queda 2 por gravedad por altura. Sí, ahí está. Ya, chévere. Y ahora. Ahora lo que hacemos es seguir sustituyendo. Sustituimos gravedad y altura, que si tenemos V, o sea, velocidad es igual a raíz de 2 por 10 metros por segundo al cuadrado. Oh, por 10, por altura, que es de altura 20, ¿cierto? Muy bien. Sí, Operator. por 20. Ratito, ratito, de nuevo. De nuevo. De nuevo. Pasa que acá no hay para sacar raíces así rápido, ese problema. Tengo que hacerlo así en partecito. Listo, y ahora sí. Vamos a ver. Después ya se multiplica y quedaría velocidad es igual a raíz de 400. Y eso es igual a 20 metros por segundo. 20 metros por segundo, vamos a decir de nuevo. Exacto. Uy, uy, uy. Bien. Entonces la velocidad sería 20 metros joule, ¿verdad? No, 20 metros por segundo, porque me pide velocidad. Segundo, ¿no? Ah, listo. Muy bien, Yalton, perfecto. Muy bien. Perfecto. Vayamos con la 10, entonces. Tenemos ahí, si la esfera se suelta, a un ratito. Ay. Listo, ahora sí. Dice, si la esfera se suelta en el punto A, calcula la rapidez de la esfera en C, gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, acá tenemos punto A, en el punto B choca con el piso y al momento va a rebotar y se va a hacer punto B. Tanto la altura de la A es 7, la altura de la C es 2, velocidad y bueno, ahí tengo gravedad. Veamos. Resolución. Ahora sí. Listo, 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 listo. Ya, entonces, vamos a ver entonces en caso del problema que tenemos ahí. ¿Qué nos pide ayer ahí? En ese caso. ¿Qué nos pide ahí en este caso?
¿Hallar qué? Hallar lo La que es la rapidez. rapidez. Bien, entonces, bueno, sería como el otro caso de último, ¿no? Sí, porque hay escasez de datos. Claro, entonces vamos a copiar esto, ya cambiamos datos nomás. Pero ahí cambiaré un poco porque tenemos dos alturas. Claro, ahí tenemos dos alturas. A ver, vamos, ¿qué cambiamos ahí? A ver. Bueno, ya sería de este, Sustituir. de C, ¿cierto? ¿Todo bien? Sí. Ahora, ¿qué más hacemos ahí? Igualamos lo que son las alturas. Igualamos. A ver. A ver, vamos a ver, dice, aplicando la conservación de energía mecánica, ya aplicando esa conservación, observo, bueno, para mí, el punto A y el punto C igual a lo que es masa, gravedad y altura de ambos. ¿Está bien? Claro. Claro, voy a igualarlo ya, lo voy a andar un poquito más porque no sé, ya voy a bajar esto. Entonces voy a igualar masa, gravedad y altura de A. Voy a ponerle A, que es igual a la masa, gravedad, altura de C, más este de acá. Profe, ahí sí es bien diferente, me acabo de dar cuenta, porque son tres puntos, de ahí solo son dos. Entonces, para hallar ahí tenemos que simplificar fórmulas, pero diferentes. Y sale 10 metros por segundo, recuerda. Claro, ya, perfecto. Entonces, la altura de A, ¿cuánto es la altura de A? 7, ¿verdad? Sí. 7 metros. Y la altura de C es 2 metros. ¿Está bien? Sí. Ahora. Profe, pero ahí igualamos las tres fórmulas para poder hallar, no solo dos. Claro, bueno, en este caso lo que yo voy a hacer es esto, ¿no? Yo digo acá, 10, ay, ¿dónde estás? Sería 10, que es la gravedad, y yo voy a restar las alturas. 7 menos 2 en este caso me da ¿cuánto? 5. 5. Y acá me va a dar en total, no, y acá también falta también, ya, vamos terminando, vamos terminando, ya, para no confundir. 5. Es igual, en este caso hemos dicho que es 50, ¿verdad? Pero este 50 yo lo voy a multiplicar por 2. ¿Cuánto me da? Bien. 100, ¿verdad? Y a este 100 yo le saco la raíz cuadrada. ¿Estamos bien? Sí. Aquí le echo de, yo le echo de, bueno, de otra forma, ¿no? No. Aunque, profe, para sacarle el raíz cuadrada al 100 tiene que haber un motivo y ningún número es elevado al cuadrado. Entonces sería como un agregado, ¿no? Claro, es un agregado, exacto. Ya, ah, espera, ¿dónde está? Ya, acá. De 100, ¿de acuerdo? Y acá me daría 10 metros sobre segundo. ¿Estamos bien ahí? Lo que pasa es que la velocidad al cuadrado, yo lo he, ¿cómo se llama la palabra? Lo he Simplificado. despejado. Lo he despejado. Es lo que tú has hecho acá, ¿te acuerdas? Lo mismo. Lo que hiciste acá. Claro, profe, pero ahí los factores también tendrían que estar desde el inicio. Y si se va a simplificar, tendría que hacerlo desde el inicio, no al final. Claro.
Dale, en este caso, por ejemplo, en el caso de acá al cuadrado, yo voy a separar, voy a despejarlo y esto queda como velocidad de C por velocidad de C, que son dos, ¿verdad? Sí. Velocidad de C por... Profe, un método que sea más entendible sería solo simplificar las fórmulas y ya. Ah, no, claro, lo que has hecho tú, ¿no? Sino que yo lo he hecho de otra manera, ¿no? Pero el resultado sale 10, Claro. sale 10 metros al cuadrado. Bueno, 10 metros sobre segundo. ¿Ya? Bien, chicos. Acá está todo lo que hemos hecho. Ya, vámonos rápido a la parte teórica. Esto yo lo voy a enviar, usted no se preocupe. Ya, vamos a la parte teórica rápido para poder terminar esta parte. Ya, a ver. Listo, a ver, vamos con la energía mecánica 3. Ya dice acá, si levantamos un cuerpo a una determinada altura, esto pues será energía potencial gravitatoria respecto al piso. Y si dejamos caer el cuerpo, notaremos que la energía potencial gravitatoria disminuye, pero a la vez la energía cinética irá aumentando, lo que nos indica que la energía potencial gravitatoria se transforma en energía cinética. Más importante que poder decir que energía es comprender cómo se comporta y cómo se transforma. La energía no se crea ni se destruye, solo se puede transformar de una forma a otra. En el caso de las fuerzas conservativas, ¿no? Decimos que las fuerzas son conservativas si el trabajo realizado por dicha fuerza no depende de la forma de la trayectoria. Entre las fuerzas conservativas más conocidas tenemos lo que es el peso, la fuerza elástica y la fuerza eléctrica. Y entre las no conservativas tenemos la fuerza de rozamiento, la fuerza de reacción y la fuerza de aire. ¿De acuerdo? Conservación de energía mecánica. Si sobre un cuerpo solo actúa fuerzas conservativas, su energía mecánica total permanece constante para cualquier punto de su trayectoria. ¿Bien? Bueno, y ahí sería la parte aplicativa. Es su parte teórica corta porque en realidad ya hemos visto este tema. Ya este tema lo hemos visto. ¿Ya, chicos? Vuelvo a repetir lo que he hecho ahorita. Yo lo voy a mandar dentro de un rato. Ya, más bien que me mandaron todo. Quiero que me confirmen por el chat. Ya, Janet ya me confirmó. Me confirman los demás si me enviaron su trabajo del día viernes que dejé. Viernes o jueves, no recuerdo si fue viernes o jueves. ¿Lo enviaron, chicos? Confirmen, por favor. Soy Cristóbal. Carla, confirmen el trabajo, creo que fue sobre historia universal, ¿no? ¿Yalito? Ya me confirman, chicos, ya en el interno me confirman. Sí, soy, sí, ya me acordé, tú sí me enviaste, soy. Sí me enviaste hoy, sí me acuerdo. Sí me enviaste, hijo, sí me enviaste. Sí me enviaste. Sí, sí me enviaste. Ya, muy bien. Bien, chicos. Bien, chicos. Algún ratito antes que se vayan, quiero tomar captura de las de los que han entrado a clases hoy día, ¿ya? Un ratito, porque me parece. Bueno. Y ahora sí voy a subirlo hasta el grupo de ustedes. Un ratito, chicos, un ratito. Listo. Ya, muy bien, chicos. Ok, estamos entonces, ok. Ya.
Nos estamos viendo el día de mañana. De acá a un rato le estoy enviando la grabación y también le estoy enviando también lo que hemos hecho el día de hoy con la ficha. ¿De acuerdo, chicos? Nos vemos. Hasta luego. Hasta el día de mañana. Bendiciones.